grupo de ciudadanos autoconvocados escracharon a la presidenta de Petropar, Patricia Zamudio, frente a su domicilio, ubicado sobre la avenida Choferes del Chaco de Asunción. La protesta se realizaba en reclamo a varias irregularidades que fueron detectadas durante su administración y a la inacción de la justicia sobre su caso. El abogado Luis Villamayor, integrante del Frente Nacional Anticorrupción, comentó que esta es la única alternativa que les queda como ciudadanos, espantados ante un gobierno rapaz que no reacciona o hace la vista gorda de una funcionaria que tiene varias denuncias bien documentadas. Cuestionó que el gobierno de Mario Abdo Benítez se empeña a mantener a la titular de la petrolera estatal en el cargo, pese a esta situación irregular, y que hasta ahora el Ministerio Público no ha hecho nada para investigarla. Villamayor recordó que existe un daño patrimonial de más de 50 millones de dólares que Zamudio no logra justificar hasta ahora y por ello exige que se tomen medidas para aclarar la cuestión de una vez. Lo que pedimos es que la persona más repudiada por la ciudadanía, la persona que ha causado el daño patrimonial más grande al Estado, la presidenta de Petropar, Patricia Zamudio, renuncie o sea apartada del cargo. La gestión de ella no resiste ningún ni el más mínimo escrutinio. Estamos hablando de daño patrimonial contabilizable que supera los 50 millones de dólares en una sola mala gestión. Ni hablar de los 7 millones de litros de combustible que vendió hace un año a la competencia, ni hablar de las 4.000 toneladas de GLP que compró de la competencia a 100 dólares más caro cada tonelada, sin hablar de que ahora mismo acaba de concederle, darle una concesión de compra combustible al más caro a una persona que hace un año era vendedor de ropa en el mercado. El tránsito de la zona donde se realizaba la protesta se encontraba liberado, ya que los participantes utilizaron solo media calzada y por ende los vehículos podían circular con relativa normalidad. Bueno, la gente ya está caliente, lo que decíamos, cada vez tiene menos paciencia y está reaccionando. Está reaccionando. Scratch entonces en la casa de Patricia Zamudio. Es lo que siempre digo, Julián. Nosotros acá genial, puteamos en las redes, tecleamos, incendiamos nuestro celular, pero no hacemos nada. Esto es lo que hay que hacer, por lo menos que tenga vergüenza. Creo que hacemos, que tenga vergüenza. Lo que pasa es la gente, atiendan ahora, por ejemplo, diputado pide informe sobre algunos hechos, ¿verdad?, de gestión de Zamudio. Ahora, a raíz de que, ¿quiénes somos los únicos prácticamente bombardeamos? Nosotros. ¿Nosotros? Parece. Los otros coroneles no hablan, papá. Están bien auspiciados. Hoy me está hablando de eso nomás, de las costumbres de algunos medios. Última hora, ayer y hoy, se pasó así en un pedacito en la página 54 el tema de las declaraciones juradas de los cinco ministros. Ahí viste con lupa. Nada, de PETA, nada. Hoy, nada. Quiere decir que última hora tuvo un problema con PETA hace unos meses, donde le sacó el tema a las computadoras. Después se pelearon a muerte y ahora se aman. Qué extraño negocio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto cobró última hora? ¿Cuántos avisos le metieron? ¿Cuánto negocio hizo última hora con PETA para que hoy no lo vea? No vio pasar, no vio nada última hora.